buenas a todos, somos Rotin y Síncope. Muy buenas. Y para acabar esta semana del J-Horror, hemos decidido recuperar una de las películas más perturbadas que hemos traído al canal, concretamente desde Japón, Musan E. Los más antiguos del canal recordaréis esta cinta snuff, este mockumentary japonés de 1999, también titulado Musan E Ryaru Satsujin Video wa Sonsai Shita. Ese último gritito final me ha hecho el día. Por supuesto, no podía faltar. El director y guionista es Daisuke Yamanouchi, que lo reconoceremos también por películas como Red Room 1 y Red Room 2. Vamos, que a este director le gusta un poco la temática esta del snuff, del porno mezclado con la violencia, con los juegos sádicos. Y el ASMR, le gusta mucho el ASMR. Ya os digo que esta película también contemplará esos pequeños ruiditos que se os meterán en la oreja de gente chupando cosas. Por suerte, en mucha menor medida que lo que hacen las dos de Red Room, que son realmente insoportables. Para hablar de Musan E hay que dejar claro que es un mockumentary y que intenta recrear una película snuff, mucho mejor de lo que Charlie Sheen se pudo imaginar con Guinea Pig 2 y muchísimo, pero muchísimo mejor que la que seguro que muchos reconocéis, Niku Daruma. Nos trasladamos a Tokio, 1999, donde conoceremos a una periodista que nos contará cómo será el año entero de investigación sobre un rumor de una película snuff del secuestro de una actriz porno y cómo llegaron a descubrir si era cierto o no los rumores sobre la existencia del Musan E. Esta pequeña introducción, esta primera parte de la película, básicamente consistirá en eso, en contarnos un poco quién desapareció, esa famosa actriz porno llamada Mai Tsurumi, que hizo pues un montón de películas para una carrera bastante más corta de las que habitualmente las actrices porno suelen tener, que más o menos nos cuentan en el documental que suelen ser unos 3 meses. Esta actriz Mai estuvo como año y medio más o menos rodando películas, porque antes de empezar a filmar su novena película fue cuando sucedió justo su secuestro, su desaparición, y 2 años después comenzó el rumor de que existía un vídeo snuff donde supuestamente asesinaban a esta actriz porno. En este momento el reportaje se traslada a 1998, donde empezó la investigación con nuestra amiga la reportera en un videoclub investigando las películas de Mai Tsurumi, una actriz que estarán protegiendo su identidad durante toda la película censurando su cara, a la vez que nuestra reportera pues irá acercándose cada vez más a la gente que la vio por última vez, el productor de su última película, el director de su última película y algunos actores que también participaron. Si algo me gusta de esta película y hace que funcione para el espectador es un poco el formato, cómo mantiene el ritmo del formato y cómo realmente te hace pensar que no solamente que estás viendo un documental, sino que estás viendo un programa de televisión. Un programa que ha hecho un documental especial de la desaparición o el secuestro de esta actriz porno. La forma de hablar de la reportera, que prácticamente en este primer tercio de película no vemos nada fuera de guión, nada fuera de cámara, todo lo que estamos viendo es la propia reportera contando en su documental a los espectadores y a su público qué es lo que están viendo y cuál han sido cada uno de los pasos de la investigación, y una banda sonora de programa de televisión que hace aún más que te metas en la realidad de que estás viendo un programa de ese estilo. Este reportaje tiene un arma de doble filo, porque además de la investigación de la desaparición de esta actriz porno, el reportaje también quiere centrarse en el reflejo de la sociedad japonesa a través del porno, ya que las 8 películas que grabó nuestra amiga Mai Tsurumi no sería porno del más convencional que conocemos, sino porno centrado en las violaciones y en la menstruación. Vaya combinación, violaciones y sangre, ¿no? Parece que son los aderezos perfectos para posteriormente protagonizar un vídeo snuff. Es curioso. Para que no lo sepa, ya tenemos un vídeo hablando precisamente de ese género real de Japón llamado Pingüeiga, que os dejo en la descripción. Aprovechando lo que has dicho, voy a hacer un pequeño KitKat también de una reflexión que al principio de la película nuestra reportera nos deja, y es que vivimos en la era de la sobreinformación, sí. Y que a pesar de conocer absolutamente todo y de poder hablar tanto de algo que ha ocurrido, un suceso que ha ocurrido mundialmente, como de la vida de tu vecino que ha publicado en Facebook, todavía sigue habiendo información y sigue habiendo casos sin resolver y que se nos mantiene oculto, ¿no? Como por ejemplo esta desaparición o el supuesto caso real del secuestro de Mai Tsurumi, donde todavía a día de hoy no se conoce el paradero. Quiero recordaros que la película es del 99 y ya nos estaban hablando de la sobreinformación de la gente. Exacto. Así que antes de que algún espabilado deje en la caja de comentarios que esta película simplemente es violencia gratuita, pues que piense 2 veces y que reflexione un poquito. Continuando con la película, nuestra reportera entrevistará a un periodista especializado y erudito del cine porno. Él es una persona que siguió toda la carrera de Mai Tsurumi y es un especialista en el tipo de porno que hacía. Exacto, es el personaje, es el experto. Durante esta entrevista nos mostrarán, y esto tengo que advertir que la gente un poco sensible pues tendrá que cerrar los ojos, nos mostrarán un clip del tipo de porno que hacía Mai Tsurumi.
donde podremos ver una chica en una bañera con un hombre masturbándola y sangrando a borbotones, ya que debido a que la menstruación que buscan en esta película tiene que ser exagerada. Solo diciéndoos que el título de la propia cinta porno que está grabando se titula Menstruación Abundante. La verdad que estos clips son un poco incómodos, sí. Asquerosillos, sí. Desagradables. Sí. No es un porno ni unas escenas eróticas que creo que el público normal o a día a pie, mejor dicho, vaya a disfrutar. Decir que no está para nada censurado. Sí que es verdad que como todos los vídeos porno japoneses están censurados los genitales y sobre todo recordemos la cara también de Mai Tsurumi, la actriz porno. La siguiente entrevista es la importante, ya que entrevistará a la productora que recibió el vídeo Musan E. Nos recrearán incluso la forma en la que vieron ese vídeo y nos contarán muy por encima lo que se pudo ver en él. Es curioso porque hasta este punto que nuestra periodista no llega, la productora porno de las películas de Mai Tsurumi, no hemos conocido a nadie que haya dicho directamente que ha visto el famoso vídeo Snap. Todavía no sabíamos si esa leyenda urbana era real o no, o simplemente se trataba de un bulo o de un rumor que ha corrido de boca en boca. Pero este productor nos asegura que él sí que la ha visto, pero que no la tiene ahora mismo en su poder. Estoy seguro que muchos lo habéis oído siempre, la típica leyenda urbana, que alguien ha visto una película Snap real, pero que nadie tiene pruebas de su existencia. Que alguien conoce a alguien que la ha visto, pero que en realidad nadie sabe de su existencia 100%. Por lo tanto, nuestra periodista y el reportaje vuelven a estar en un callejón sin salida. Mucha gente comenta que la ha visto, incluso este productor dice que la ha tenido en sus manos, que sabe del contenido, que el editor y él, después de verla, quedaron tan traumados que decidieron destruirla, pero volviendo a dejar al espectador y a la reportera pues con las manos vacías, ya que seguimos con un rumor de ese Musan E. Siendo nuestra reportera una profesional, irá a entrevistar al director de una de las películas de Mai Tsurumi durante el rodaje de la película Sangrando a Chorros. De verdad, qué fetiche con las menstruaciones y con la sangre y con este tipo de porno. Otra vez la película nos dejará, pues eso, como un clip. Esta vez no es un clip de una cinta, de una película, sino realmente de un rodaje que nuestra periodista está viendo en directo. Aún más desagradable, si es posible, de lo que hemos visto anteriormente. Este rodaje lo veremos completo prácticamente. Veremos a dos actores que tienen que fingir como están violando a una chica. Pero no solo violarla, esto es sangrando a chorros. Por lo tanto, han buscado a una actriz que menstrue fuertemente para que en pantalla, mientras los actores le están comiendo el coño, se manchen toda la cara y el cuerpo de sangre. Por supuesto, durante este rodaje también veremos escenas donde los propios actores y la actriz pues están metidos en su papel, ¿no? Vemos cómo actúan de forma normal fuera de la película y que no son solamente el personaje o el papel que representan en la película, algo también muy importante que se desarrollará un poquito más adelante en la película. Ya os digo que es el director de Red Room 1, Red Room 2, por lo tanto, todas esas escenas las oiréis bastante bien. Recomendada no ver esta película con auriculares. Como os digo, esta secuencia no será corta, ni mucho menos. Incluso veremos cómo le sacan el tampón de la vagina y se lo meten en la boca a la actriz. A todo esto podremos ver el director de la película cómo está dirigiendo y dándonos a entender un poco cómo son este tipo de grabaciones. Nuestra periodista la veremos todo el rato con la cara como desencajada, con la cara de preocupación, de asco, de sorprendida de que este tipo de porno exista. Y nos dejarán varias conversaciones donde nos cuentan cómo en China, al no tener pornografía, los delitos sexuales son mucho más abundantes que en Japón. Ya que, como os digo, la película tiene diálogos incluso con la propia actriz que está participando, diciendo que si alguien está viendo esto, esto puede ayudar a que se masturbe en su casa en vez de que lo busque en la calle. La verdad que esa parte ha sido pues bastante didáctica en ese sentido, ¿no? Donde la propia actriz, fuera ya de cámara de rodaje, está comiéndose unos espaguetis y está prácticamente contando eso, ¿no? Que ella hace este tipo de porno porque la gente lo busque, porque prefiere que esos hombres que tienen esas tendencias, que directamente se masturben en su casa y dejen de molestar, por ejemplo, a las chicas en los transportes públicos o en cámara ocultas intentando grabarlas desnudas. Pero por supuesto esto tiene otra vertiente y es la gente que ve esas películas pensando que las actrices o los actores son de verdad de la forma que interpretan esos papeles. Hay otro detalle que me impactó mucho y es que uno de estos actores está siendo entrevistado por nuestra periodista y le estamos viendo constantemente cómo está fumando, creo recordar, y se le enfocan, se le ven perfectamente todo el resto de sangre que tiene alrededor en las cutículas de las uñas y por debajo de las uñas. La verdad que una tontería, un detalle absurdo, pero que crea aún más repulsión todavía al tipo de cine que están haciendo. Pero vamos a recapitular, más o menos a esta altura de la película llevaremos más o menos la mitad, un poquito más de la mitad, y parece que nuestra periodista está estancada, que no consigue tirar del hilo y que no consigue más información acerca de la supuesta desaparición y vídeo snap de Mai Tsurumi. Así que el reportaje tendrá un giro de 360 grados porque nuestros periodistas conseguirán el supuestamente verdadero vídeo snap. Alguien contactará con ellos para decirles que tiene la verdadera cinta. Una vez contacten con este hombre, les entregará
un sobre donde encontraremos un VHS y una carta. La quedada es genial, porque quedan como en un punto concreto de la vía pública o una hora diurna donde se supone que hay un montón de gente, pero el camarógrafo es incapaz de grabar absolutamente nada de todo este acto, porque parece que se juntan una serie de detalles y de sucesos casuales a priori que hacen que no se puedan grabar prácticamente el intercambio de este supuesto anónimo que tiene la cinta con nuestra reportera. Algo bueno que nos deja como espectadores un poquito extrañados, pero que todavía no comprendemos. Es muy interesante ver cómo en este momento de la película se salen del guión del programa, cómo podemos ver incluso al microfonista, a los dos cámaras que acompañan a la periodista, a la propia periodista, todos inquietos porque van a conocer a un hombre que tiene una supuesta copia de este Musan E. ¿Cómo ha conseguido esa copia? ¿Por qué la tiene? ¿Por qué se la va a entregar a estos periodistas? Son las dudas que a ellos les han quedado. Pero una vez reciban este sobre, nos encontraremos en una sala de edición con nuestra periodista a punto de poner este vídeo a la vez que leerá la carta que venía en el sobre. Pero es que esta carta, lo inquietante es que es una descripción literal de toda la tortura y muerte de Mai Tsurumi que podemos ver en Musan. Bueno, no solamente de la tortura, sino también del previo, ¿no? Del secuestro, desde ese momento, antes justo de entrar a rodar su novena película donde desapareció. Desde ese momento justo es donde empieza la carta a narrar paso por paso, detalle por detalle, qué es lo que le pasó a Mai Tsurumi. Así que parece que llegados a este punto, tanto nosotros como la reportera y el resto de miembros del equipo ya se creen que realmente ese vídeo es real o que realmente sí que Mai Tsurumi fue secuestrada. Quiero recalcar algo antes de seguir narrando Musan, ¿eh? Y es que me gusta que en este tipo de películas, cuando suelen hablar de ese vídeo que te han creado tanta expectativa, que tiene incluso el título de la película, la suelen cagar de no mostrar del todo el vídeo o dejarte siempre con la incógnita, porque jamás podrían realizar algo tan impactante como lo que tú te has imaginado. Eso lo pudimos ver en una película de hace poquito llamada El Vídeo X de Benny y no sé quién. Es verdad. Pero en Musan E se atrevieron a todo. Y vamos a ver íntegramente el vídeo snuff de Mai Tsurumi. Además me gusta cómo lo han compuesto a la hora de cinematográficamente de mostrártelo a ti en la película. Y es que a la vez que vamos oyendo como la reportera está narrando y leyendo poco a poco la carta con todos los detalles, estamos viendo el vídeo a la vez. O sea, estamos viendo el vídeo snuff y además acompañado de toda la descripción absolutamente del propio criminal que cometió todo este acto, lo que le da bastante más peso y bastante más impacto a todo lo que vamos a ver. Al principio de este vídeo podremos ver cómo el fan ha quedado con Mai Tsurumi en el lugar donde suelen recogerla para los rodajes, ya que ella cree que va a rodar su novena película. Lo que no se espera es que en realidad la van a secuestrar, la van a llevar a una habitación con un sofá donde la amordazarán y la atarán y le harán las mayores perversiones que os podéis imaginar. Al final resulta que este secuestrador es como una especie de fanático o de fan súper aférrimo de esta actriz y decide secuestrarla pues para tener un poco de intimidad o de cercanía con ella. Parece que a priori no pretendía llegar hasta el final, hasta el desenlace final que vamos a ver en el vídeo, sino que simplemente quería compartir un rato con ella, pero este fan se sorprende bastante cuando se da cuenta que Mai Tsurumi, la famosa actriz porno que hace todas esas películas súper sádicas en el sentido de que utiliza menstruaciones, de que siempre están basadas en la violación y en la sangre, no se comporta como él espera que se comportara. Resulta que Mai en la vida real no es como la actriz o como el personaje que interpreta sus películas, y por eso hablábamos con anterioridad de cómo se pueden tomar un poco las críticas que intenta enfocar esta película, ¿no? Hacia también la vertiente de que realmente los actores y actrices porno que hacen esos personajes en las películas, realmente en la vida real no son así, ni tienen por qué tener esos gustos o esos fetiches para los que ellos trabajan. Pero este fan se lo toma todo al pie de la letra, y a ver que Mai no reacciona de la forma que él cree que debería reaccionar por ver sus películas, directamente creerá que es una impostora y decidirá llevarla a una especie de cabaña para directamente matarla. Toda esta secuencia es hiperinteresante, como narrado por la periodista podemos conocer los pensamientos del secuestrador, cómo le habla a esa Mai que él conoció diciéndole, bueno, discutimos un poco, tú te resististe un poquito, pero yo intenté hablar contigo. Todo lo cuenta como si hubiera sido una cita normal, pero que no surgió exactamente como los dos esperaban. Sí, todo sí, esto tú... aderezado por las imágenes que estamos viendo. Tú te resistías, pero yo no entiendo por qué te resistías, porque en tus películas parece que te gusta, ¿no? Esa es la parte que también la propia Musan E como película para nosotros está criticando, esa vertiente de cómo la gente puede enfocar también este tipo de porno un poquito más explícito, desde el punto de servir para desahogo, para masturbarse en su casa y que luego por
por la calle, pues les impidan hacer diferentes tipos de agresiones o de delitos menores, o se tomen al pie de la letra que esos actores y actrices que ven realmente son así. En este momento nuestra periodista volverá a mirar a cámara para preguntar al espectador si esto debe ser real o no, si es un montaje, como muchos nos preguntaríamos. Pero la película o el mockumentary hace algo muy interesante, y es hacer una advertencia al espectador y darle una reflexión sobre la parte más macabra del vídeo, sobre el asesinato de Mai Tsurumi dentro de este vídeo. Nos pondrá una advertencia y nos explicarán que por el bien del reportaje, por el bien de la verdad, aunque no sea ético y moral, en un documental ellos nos lo van a poner íntegro, advirtiendo a que toda persona sensible se aleje de la pantalla y que no haya menores mirando. Bueno, está bastante justificado, ¿no? Muy dentro bien. De la propia narrativa y universo de la película, está bastante justificado también que hagan esto sin necesidad de perder el formato. Y es que hasta ahora ya veis que no estamos comentando nada del formato, porque es que de verdad es totalmente perfecto, es que no se le puede sacar ninguna pega, todo, absolutamente todo, está justificado y está dentro del universo de la narrativa de la peli. Por no fastidiar que podáis ver la película, no os voy a narrar lo que va a salir dentro de Musan E, para que lo podáis disfrutar vosotros mismos. Una vez acabado el vídeo, nuestros periodistas decidirán investigar si es real o no. ¿Cómo? Utilizando las localizaciones que vemos en la cinta y ellos mismos yendo con su coche recreándolas para encontrar el lugar donde mataron a Mai. Vamos, simplemente seguirán los pasos teniendo en cuenta de distintas referencias o detalles que se pueden ver casualmente en el vídeo Snap. Así que poco a poco irán recorriendo el mismo camino que Mai hizo justo antes de morir. Llegarán a una localización apartada en medio del bosque, la cabaña precisamente donde han torturado a Mai, y allí habrá unos hombres enmascarados esperando a nuestros reporteros. ¡Guau! Hay una escena justo ahí que la reportera está, pues está mirando un poco ahí el entorno al lado de la cabaña, y se ve como una persona viene con una careta súper siniestra. La verdad no recuerdo ni qué forma tenía la careta, si era de animal, si era de humano. Da igual, solo sé que es el único momento que realmente me sobrecogí más físicamente la película, porque el resto ha sido todo más psicológico, ¿no? Más emocional, más moral, más ético. No he sentido tanto impacto físico, a excepción del vídeo Snap de Mai y este punto donde esa persona corre para secuestrar a nuestra periodista. A nuestra reportera la secuestrarán, la atarán a un sofá, el sofá donde hemos visto morir a Mai Tsurumi, y a nuestros amigos, los cámaras y los microfonistas, los matarán previamente. Estos secuestradores pues querrán grabar un nuevo vídeo con nuestra periodista, atada de las piernas pero hiper abiertas, y empezando a torturarla de una forma sexual y sádica. Y es que si os digo la verdad, esta tortura de la periodista, de nuestra protagonista, es bastante más explícita o más lenta de lo que he sentido el propio vídeo de Mai Tsurumi. Las primeras imágenes de esta tortura serán prácticamente los secuestradores intentando amedrentar y darle miedo a nuestra protagonista, la periodista, para acabar arrancándole la ropa, cortándole también la ropa interior y dejándole desnuda y expuesta y realmente acojonada. Rápidamente empezarán a meterle mano, a sobarla, a lamerla, para acabar comiéndole y arrancándole de cuajo con la boca un pezón, y posteriormente hacer lo mismo con el clítoris. Clítoris que además se lo darán de comer y se lo meterán en la boca. Pero ojo, ojito, ojete, aquí es donde viene el super plot twist de la película, algo que nadie se esperaba. Y es que cuando le meten ese clítoris en la boca, la chica, la periodista, nuestra protagonista dirá: ¡quietos! ¿Qué estáis haciendo? Y nos quedaremos todos: ¿cómo? ¿Cómo que qué están haciendo? ¿Te están torturando? ¡No! Enfocarán en plano abierto y resulta que estamos viendo la grabación de una película. Resulta que estamos en un set de rodaje y la tía se ha molestado porque lo que le han dado de comer, que supuestamente era su clítoris, sabía mal, sabía desagradable, y entonces la tía ha parado el rodaje y nos quedamos como: ¿cómo? ¿Todo esto está preparado? ¿Todo esto está fingido? ¿Qué está pasando aquí? Y aquí es cuando descubrimos que nuestra periodista es en realidad Mai Tsurumi. ¡Toma ahí! La actriz porno que desapareció en el año 95 y que se creía muerta a raíz de un vídeo Snap. Claro, ahora nos cuadra todo, por eso quería, el propio reportaje se empeñaba tanto en protegerla intimidad de esta actriz, y tú pensabas: joder, pero si es una actriz que ha desaparecido, han secuestrado y de la que no se ha encontrado el cuerpo, será bueno que no solamente divulguemos su nombre, sino también su imagen y su cara, y más cuando ha protagonizado un montón de películas y está accesible para todo el mundo. ¿Por qué el reportaje no nos la quería mostrar? Pues porque realmente nuestra reportera, la protagonista que estábamos viendo todo el rato, es la propia Mai Tsurumi. Aquí nos harán una especie de flashback con las escenas que hemos visto de esas películas porno, menstruales, etc., donde veremos que todo lo pixelado era nuestra periodista. Yeah.
¿Por qué está haciendo esto? Nuestra periodista nos contará y nos han contado durante la película que mientras se dedicaba al porno, lo que ella quería ser era una actriz normal, una actriz de películas, una actriz que podía dedicarse a algo más que al cine porno, ya que nos cuentan que normalmente las actrices porno suelen durar 2-3 meses en la industria. En cambio, ella era de las buenas y consiguió durar un año y medio. Pero cansada de eso, decidió desaparecer y demostrar al mundo que es una buena actriz. Pero es curioso, porque quiere todo eso, tiene esos objetivos en la vida, pero la estamos viendo en la actualidad que está protagonizando vídeos prácticamente pseudo snuff o simulando que es snuff mientras está mezclándolo con el porno. Exactamente, entonces saldrá ella ahí sentada todavía teniendo una actitud muy cínica, una actitud de estrella subidita, soberbia, donde nadie del rodaje la puede soportar, y el que menos, el director. No te has leído el guión, no sabes ni lo que tienes que hacer, cómo pretendes ser buena actriz si ni siquiera sabes fingir una escena porno. Me gusta mucho detalles que tienen en todos estos diálogos, ¿no? Pues como los asistentes del rodaje que están por ahí, enseguida cuando se corta la escena, se preocupan de llevar como una especie de manta o de bata para tapar a Mai, que está todavía ahí en ese sillón, maniatada, con las piernas abiertas y semidesnuda. Entonces hay mucha gente que se preocupa de que no pase frío, de que no esté expuesta desnuda más tiempo del necesario para el rodaje, pero aún así ella tiene esa actitud de soberbia. Joder, no te leíste el guión de la película y ya ponía aquí que lo que te íbamos a dar de comer eran mollejas. Me ha hecho mucha gracia este detalle de las mollejas, porque es como que sí, ¿no? Que colaría porque fuera un clítoris. ¿Qué os parece? Ponernos en la caja de comentarios qué le habíais dado de comer para simular que era un clítoris. Ella misma comenta que qué hace siguiendo grabando, porque nosotros vemos como el cámara sigue grabando todo este parón de la película. Ellos mismos lo comentan, ¿por qué estás grabando? Nunca se justifica, pero al menos son conscientes de que siguen haciendo. Bueno, graba la escenita, ¿no? Sí. Un poco toda la escena que se ha provocado ahí de discusión y de altercado absurdo, pues porque la actriz principal prácticamente se quiere levantar y se quiere ir del rodaje porque no está de acuerdo con unos acuerdos que se supone que ella previamente ya había leído. Solo faltará firmar la escena de su asesinato, cual escena que ella fingirá muy mal como la están matando. El director se cabreará, cogerá un cúter y matará a Mai de verdad. Esta vez de verdad, y esta vez... Y aquí dejarán de grabar. Exacto, y esta vez sí que estará grabado. Esto sí que realmente será un video snap. El director se volverá loco y dirá, bueno, ya tenéis aquí el final. Ella tenía que morir, pues ya. Ella no quería hacerlo bien, pues ya la he matado yo. Así que, al fin y al cabo, sí que hemos visto un video snap de la propia Mai Tsurumi. Por lo tanto, la película, si nos damos cuenta, es un mockumentary persiguiendo el Musan, esa cinta snap donde muere la actriz porno Mai Tsurumi, que en realidad todo era fingido, incluso el propio Musan era fingido, ya que la actriz que lo buscaba era la actriz que lo personificaba, para llegar al punto en el que dentro de ese documental mockumentary ocurre de verdad y podremos ver el asesinato de una actriz real. Entonces, ¿el vídeo del asesinato de Mai Tsurumi existe realmente o simplemente era una leyenda urbana? ¿Realmente ese vídeo snap lo ha podido ver la gente o no? Porque nosotros sí que lo hemos visto, pero previamente se había visto, ¿existía algo parecido o simplemente las malas lenguas hicieron un marketing para que Mai Tsurumi saltara al estrellato? Son muchas las interrogantes que te deja un poco esta película de cuál era la finalidad que realmente Mai tenía con todo esto, con fingir su secuestro, su muerte, fingir la existencia de un video snap, fingir que era reportera, que estaba investigando sobre el tema, para finalmente acabar así, fingiendo su propio secuestro, sin reconocer del todo que era Mai. Es un poco jaleo, la verdad que así explicado parece confuso, pero en la película está totalmente bien explicado y bien guionizado en el sentido lineal, para que entendamos perfectamente cómo es un poco los saltos que se dan aquí. Y por último, vamos a hablar de la reflexión de Musan E. En la película nos está hablando del porno, de la degeneración del porno en Japón concretamente, un país donde la pornografía violenta, la pornografía menos habitual y menos ética, pues está a flor de piel de todo el mundo. A la orden del día, prácticamente. Nos comentan precisamente eso, un país que tiene porno es un país donde los delitos sexuales disminuyen, pero obviamente puede crear a personas que no dejen de entender que la realidad y la ficción están cruzadas. Donde lo que ves en una película porno, una actriz o un actor, no tienen por qué ser así en la vida real. Por eso el documental y la película empieza dejándote un poco este mensaje que acabamos de decir y haciéndote plantear si realmente esto, esta película de Musan, está siendo un reflejo de lo que en la sociedad japonesa actual se encuentra, ¿no? Esas dos vertientes de gente que se puede tomar el porno de una forma o de otra, ambas pues debatibles, por
decirlo de alguna forma, una más que otra. Yo sí algo he aprendido, y esto es reflexión personal, sí algo he aprendido en todos estos años en YouTube hablando de estas películas, o en mis años de juventud hablando de estas películas, es que es más peligroso el que rechaza este tipo de cintas porque consideran que pueden ser reales o crear monstruos de verdad, que el porcentaje bajísimo de 0,01% de personas enfermas que sí que pueden tomárselo de forma real. Es más peligroso el que rechaza porque cree que es real que realmente el que puede convertirse. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que lo peligroso es la represión. Entonces, que al final tú sí reprimas a alguien sus instintos, sus deseos más burdos, más bajos, más secretos. Si le reprimes eso y no tiene ninguna forma de sacarlos de sí mismo, aunque sea en la intimidad, siempre habrá algún motivo de peligro, siempre habrá alguna alerta que en cualquier momento que esa persona tenga un clic, pues pueda realmente írsele de las manos cualquier cosa en cualquier situación que esté. Pero también soy de esas personas que a veces entiende que hay determinado cine para adultos que puede resultar demasiado explícito, incluso para gente puede resultar hiriente o puede traspasar unos límites que para ellos, que para sus criterios o para su moral, pues están muy por encima de lo que ellos tolerarían. Pero pues para gustos colores, para fetiches colores también. Entonces, ¿dónde está el límite de la industria del porno? ¿Debemos ponerle un límite o realmente no? Dicho esto, ¿qué nota le vas a poner de nuevo a Musane? Porque pues, te recuerdo que le habíamos puesto un 8. Pues esta vez le voy a poner un 10. No sé exactamente por qué la primera vez que la vimos le pusimos un 8. Supongo que captaríamos algún fallo o algún defecto que yo ahora mismo no he sido capaz de ver. Me ha parecido un mockumentary súper natural, súper realista, de los mejores que he hecho. ¿Qué he hecho? De los mejores que he visto, y recordar que es del año 99, o sea que para entonces no se habían hecho tantas películas con este formato que podían hacerse pasar fácilmente por documentales reales. Yo le voy a poner un 11, o sea, del 8 al 11 directamente, porque realmente volver a ver Musan ha sido una experiencia única, lo bien hecha que está y lo realista que parece. Sé que más de uno me va a preguntar dónde conseguirla. Nosotros la tenemos comprada de Japan Extreme Trash o Rama, lo compramos en Amazon, realmente no está en ninguna página web, aunque creo que en Prime Estados Unidos sí que está. ¿Qué Musan dices? Qué raro, me parece rarísimo que una película así esté en una plataforma. Bueno, de todas formas, intentar buscarla, comprarla o verla de alguna forma. Y si no lo conseguís, pues bueno, ya lo hemos intentado contar con todo lujo de detalles para que en algún momento pues podáis rememorar y recrear esta película cuando consigáis verla. Por lo tanto, con Musane cerramos la semana del J-Horror con Ringu, Dark Water y Musane. Si queréis una nueva semana, apoyad mucho estos tres vídeos para que sepamos que os gustan. Y si tenéis alguna idea de semana temática, también nos la podéis dejar en la caja de comentarios. Dicho esto, muchas gracias, Síncope. ¿Cómo se me atirote? Muchas gracias a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a Daisuke por este gran mockumentary, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.